No, no, otra vez estoy grabando. Dice cuando ya tiene el injerto. Y acá me sacaron. De ahí le sacaron. Bien. Sí. Todo esto. Oye, pero qué tal técnica, ¿no? Mira. Le sacan, pero delgadito, delgadito, un pellejito delgadito para colocarle. Acá está bien feo esto. Sí, así era. Así era. ¿Qué está casi el hueso ya? Sí, pues, sí. Sí. No sanaba, no sanaba. Entonces, mira, de San Juan ya lo mandaron a... ¿Pero esto ahorita ya le secó? Sí, ya no tiene nada. Ah, no tiene nada, ya. Tiene aquí nomás. Está bebele, pero no es tan así. Está con la herida encima nomás. Sí. Tía, ese de hace 30 años, ¿no? Sí. Pero si hace 30 años hubiera como hecho terapia, quizás no hubiera bajado. En el Hospital María Auxiliadora lo operaron. Ya. Y ese tiempo tenía una sola pierna, la derecha. Ajá. Y al poco tiempo volvió otra vez. Pues sí, sonríe. Pero se puede haber minimizado el, digamos, todo esto. Sí, le han hecho un eco Doppler. Felizmente la circulación profunda la tiene muy bien. Muy bien la tiene. Morena, porque si no le da cangrena. Pues. Sí, pues. Sí. Muy bien está su en el eco Doppler. ¿Mi tío no ha venido? ¿Mi tío? Ahora como un mes llegó, vino. ¿Cómo ha estado Charo acá? Sí, pues. Haciendo sus trámites para operarse, el riesgo quirúrgico, todo. Entonces, he estado ahí en la casa de Charo, iba a su casa y regresaba otra vez. Se va el próximo mes a 17, creo que viaja. ¿A dónde? A Tarapoto. ¿Qué, Charo sigue acá? Ibón. Ah, se va, mi tibón. Va a pasar Navidad, Año Nuevo con Charo. Ah, yeah. Ahora no ha podido viajar porque ellos sacan con anticipación los pasajes. Claro, claro, más cómodo. Entonces ya Ibón tiene su pasaje, si no la hubiera llevado. La hija pródiga. Sí. Ay, 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 qué tal. Pero Ibón tampoco no está bien. Hay días que se le descompone el cuerpo y se siente...